Buenas noches, bienvenidos a todos a esto que es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores tanto de Newell's como de Rosario Central. Nuestra vía de comunicación para que estén en contacto con nosotros, en Facebook nos encuentra como La Cantera TV, en Twitter como @cantera_ros y nuestro canal de YouTube La Cantera TV. Puede volver a ver el programa que desarrollamos aquí cada martes por la noche. Tenemos un programa muy especial, ya como habrán visto, desde el minuto cero estuvimos con lo que fueron las imágenes, una especie de película de lo que fue el clásico entre Rosario Central y Newell's. Un clásico y una jornada que terminó siendo más que positiva para Rosario Central. Fue el gran ganador del día sábado de la jornada, donde se impuso en 5 partidos, empató en 1, obtuvo 16 sobre 18 puntos en juego. Una jornada que en la previa aparentaba ser par entre ambos equipos. Nunca nos hubiésemos imaginado esta diferencia que se llevó a cabo el día sábado, ya que eran son categorías que están en la misma cantidad de puntos, vienen peleando los torneos y suman la misma cantidad de puntos aproximadamente cada una. Pero bueno, Rosario Central fue el gran ganador de la jornada. Ya desde el minuto cero pudimos ver algunas de las imágenes y vamos a estar durante 30 minutos compartiendo con ustedes lo que fue la jornada en Ciudad Deportiva, donde las divisiones mayores, la cuarta, la quinta y la sexta, jugaron sus clásicos, y las menores en Bella Vista también hicieron sus propios partidos. Nos visita Matías Pusilico, la figura de la jornada, con un hat-trick, con 3 goles. En la séptima división de Rosario Central se terminó imponiendo 3-1 ante Newell's. Después de la placa de Fantasy, vamos a meternos de lleno con lo que fue el compacto en Ciudad Deportiva de las divisiones mayores. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Arranca entonces con la cuarta división. El clásico, los clásicos comenzaban en Ciudad Deportiva. En este caso, la cuarta división arrancará la jornada de manera positiva con un 2-1, un equipo que se impuso claramente ante Newell's en su clásico. Rosario Central salía a la cancha con Marcelo Miño, Julián Acosta, Facundo Almada, Tomás Zanotti, Milton Gómez, Matías Recalde, Malcolm Pilone, Joel López Pizano, Matías Palavecino, Agustín Maciero y Agustín Cosia, los 11 de Cristian Daniele, del Canalla. Por el lado de Newell's, los dirigidos por Fabián Garfagnoli salieron con Juan Cruz Nadal, Facundo Nadalín, Joaquín Varela, Juan B. Duret, Brian Calderara, Mariano Barra, Mauro Vega, Gastón Cardoso, Sebastián Batista, Lionel Segovia y Nicolás Heid. Esta fecha es tan esperada por todos los rosarinos, por todos los futboleros, el clásico de la ciudad, Newell's Rosario Central, Rosario Central Newell's, en las inferiores en este caso. Un partido con mucha llegada de los dos lados. Aquí vemos la corrida del número 4, Facu Nadalín, que la filtra para Nicolás Hey, pero se encuentra en posición adelantada. El partido estaba 0-0, un primer tiempo parejo, con llegada para ambos equipos. Y de cabeza salva bajo el arco el defensor de Newell's, lo que era la abertura del marcador para Rosario Central, que se haría esperar hasta el segundo tiempo. El tiro de esquina, y tras una serie de rebotes, el zurdazo del mediocampista Canalla y la pelota que llega sin problemas a Juan Cruz Nadal en el 1 leproso. Comienza el segundo tiempo con un central que se encuentra octava con 29 puntos. Por el lado de Newell se encuentra 12 con 23 puntos. Una fecha importantísima para ambos equipos. Ingresa el número 16, el nigeriano Cristian Ebere, que tendrá un partido decisivo, un ingreso fundamental. También a la cancha Julián Marción en Newell's, se retiraba a Lionel Segovia y ya empezaba a demostrar sus cualidades Cristian Ebere, que desbordaría y complicaría constantemente a la defensa de Newell's. Facundo Nadalín y la plancha, y la expulsión se quedaba con 10 hombres Newell's, una expulsión que le costará caro al equipo dirigido por Fabián Garfagnoli. El partido no volverá a ser el mismo. Rosario Central se impondrá en todas sus líneas. Este remate de Cristian Ebere, que rechaza con las manos el arquero Juan Cruz Nadal. Como decíamos, una expulsión que terminó siendo definitoria. A la cancha Jerónimo Rodríguez por Rosario Central, Facundo Pardo por el lado de Newell's. Recordemos que continuaba todo 0-0. El gol se hacía esperar. Una muy buena habilitación del número 3. Y abajo del arco se lo pierde el delantero rojinegro. 0-0. Continuaba el partido.
un nuevo intento para Rosario Central. El tiro libre, el arquero queda un paso en falso, pero se repone y Nadal la saca al tiro de esquina. Último cambio en Rosario Central a la cancha, Diego González, se retira Mauro Vega, el número 17, adentro. Corría desde el sector izquierdo, el desborde de Cristian Évere. El rebote que nuevamente lo favorece. Último cambio también en Newell's. La corrida del delantero canalla y de zurda abajo del arco ante la salida del arquero y la presión del defensor Matías Palavecino. Abre el marcador, el festejo eufórico. La camiseta que la larga para ir a festejar con todos, con el banco de suplente, puños arriba, grito en alto. El vicepresidente canalla desde la tribuna que también lo grita sin cesar. Vemos la repetición. De zurda al arquero que le pasa por abajo. Abría el marcador Rosario Central en el clásico. Matías Palavecino que será amonestado por quitarse la camiseta. El capitán canalla. Valió la pena el bien Matías de fondo. Las felicitaciones para el delantero canalla. Un nuevo intento para Rosario Central. Muy bien Juan Cruz Nadal abajo el arco. Tras el rebote se lo pierde el mediocampista de Rosario Central. Taquito para la pared. El desborde y abajo del arco espera Cristian Évere, quien tuvo un ingreso espectacular, llevando peligro constantemente al arco rojinegro y en este momento marcando el segundo gol para Rosario Central. Primer gol del nigeriano en clásicos. 2-0 se imponía el canalla. De caño le pasa a Juan Cruz Nadal. 2-0 Rosario Central. El aplauso de la gente, la devolución con aplausos también de Cristian Évere. Para el canalla que se imponía en el clásico rosarino de la cuarta división. El número 3 y la plancha terrible de Serafín Ruberibota que será expulsado. Un expulsado para Rosario Central, estaban con 10 hombres, ambos equipos, una dura entrada contra el lateral leproso. Nicolás Hey que la filtra para Marcioni. El full del arquero Marcelo Miño, el árbitro que cobra penal y el mismo Julián Marcioni. Se hace cargo de los 12 pasos, el arquero muy bien, pero el rebote lo favorece y la manda a guardar. 2-1 se ponía, Newell descontaba, había expectativas claramente. Lo separaba nada más que un gol y los dos estaban con 10 hombres. El desborde de Évere. El rechazo del defensor leproso y el rebote que se lo pierde Rosario Central a las manos de Juan Cruz Nadal. Aquí todos pedían penal, no pasó nada, siga, siga, dice el árbitro y termina el partido. Victoria 2-1 de Rosario Central. El clásico se lo llevó el canalla en casa para la cuarta división. Las corridas, los cánticos en dedicatoria al eterno rival. ...2-1 la cuarta. El momento de la quinta división, también en Ciudad Deportiva. Rosario Central se impondrá por la mínima ventaja, por un tanto contra cero. Ya desde el principio había llegada para ambos equipos. Un Rosario Central que salía a la cancha con Luca Vicario, Raúl Chamorro, Tomás González, Aaron López, Lautaro Blanco, Tomás Buscalia, Luca Catramado, Iván Serrano, Nahuel Castro, Alan Marinelli y Renzo Reinaga. El desborde del volante de Rosario Central y abajo el arco de cabeza se lo pierde el delantero. Un nuevo intento para el canalla de zurda. La pelota que llega sin problemas al arquero Andrés Perersoli. En Newell's también el fondo estaba conformado por Gastón Aslona, Alan Luque, Zahir Mancilla, Mateo Broglia, Juan Requena, Aníbal Moreno, Francisco Jan Antuoni, Brian Gambarte, Enzo Cabrero y Marcelo Egels. Los dirigidos por Gastón Liendo en la lepra. Salida en falso del arquero y entre dos defensores logran quitarle lo que era el primer gol al número 10 de Rosario Central. Un intento para la lepra, el desborde y llega con lo justo a empujarla el delantero leproso, pero no alcanza. Golazo, golazo de Iván Serrano. 35 minutos del segundo tiempo,
del primer tiempo, hice silencio para que lo puedan observar. El zapatazo del número 10, Iván Serrano, que sería el único gol. Vemos el zurdazo de unos 30 metros aproximadamente. El arquero que se confió y la pelota que se coló en el arco para el 1-0 a la quinta división. Todos al suelo a festejarlo. El número 10 no lo podía creer. Golazo. Iván Serrano ya le había marcado un gol a Newell's. El clásico pasado, esta vez repetía. ¿Y de qué manera? La emoción del chico. Newell's se encuentra quinto con 33 puntos, a 2 puntos de Boca. Una lepra que viene peleando el campeonato. Este partido fue decisivo, no lo pudo concretar. Y Central se encuentra 13 con 24 puntos. Newell insistía tras lo que fue el gol de Rosario Central. La pisadita del número 7. Y muy bien el defensor de Rosario Central. Final del primer tiempo. 1-0 se imponía Rosario Central. En el banco de suplentes canallas se encontraban Ariel Ratero, Yamil Ándole, Matías Duto, Manuel Méndez, Kevin Chamot, Francisco Ministeri y Agustín Agüero. El toqueteo entre los mediocampistas y el delantero de Newell's. La abertura para el número 8, que buscará el centro. Y no puede el delantero leproso controlar la pelota. Un nuevo desborde. Newell se venía, buscaba el empate que lógicamente Iván busca. El arquero Rosario Central, Luca Vicario, se encontraba atento. A la cancha, el número 17 de la lepra, Marcos Mériles. Se retira Marcelo Egels. Un jugador a calambrar, Rosario Central. El árbitro que le pide a los médicos que ingresen. Muy buen remate del número 7 de Rosario Central, Alan Marinelli. El arquero de Newell, Andrés Peresoli, logra sacar tranquilamente. Cambio en Rosario Central, a la cancha, el número 18 del canalla, Agustín Agüero. Otro delantero. Fernando Lancidey buscaba ampliar la ventaja. Un triunfo por 1-0 siempre genera dudas. Tiro libre, muy buen tiro libre para Rosario Central. Primero el cambio. A la cancha el número 5 canalla, Manuel Méndez. Y Central que iba a buscar ampliar la ventaja, extenderse en el marcador. Tiro de esquina, hacen tiempo los muchachos de Rosario Central. Querían que termine ya el partido. Y terminó nomás. Victoria por 1-0 de la quinta división canalla. El gol, Iván Serrano. Festejo también de la quinta división canalla. El clásico en esta categoría también le perteneció a Rosario Central. El último partido en Ciudad Deportiva, el momento de la sexta división, que también logrará llevarse los 3 puntos Rosario Central, por 2-0. Un intento de Newell's en los primeros minutos. Una serie de rebotes y el arquero canalla, Mauricio Malosky, se queda con la pelota. Abajo del arco entonces, Franco Zarco, el número 7, logra abrir el marcador tras la asistencia de Agustín Príncipe. 1-0 se imponía Rosario Central. El canalla que salía a la cancha con Mauricio Malosky, Patricio Tulian, Fernando Godoy, Agustín Villasanti, Joan Masaco, Samir Casasola, Alexis Aguirre, Martín Parada, Rodrigo Pasquini, Franco Zarco y Agustín Príncipe. Por el lado de la lepra, los conducidos por Augusto Campo, Gastón Fernández, Matías Segovia, Rodrigo Scaglarini, Franco Altamirano, Juan Freites, Álvaro de Gaitani, Nicolás Castro, Ramiro Sordo, Jesús Locere, Mateo Macari y el número 9, Gianluca Chiaverano. Una sexta canalla que acumula 6 encuentros sin derrotas con 5 partidos ganados y un empatado. Un muy buen presente de los conducidos por Germán Rivarola. Terminó el primer tiempo, 1-0 se imponía Rosario Central. El número 9 leproso Chiaverano saca desde el medio. La lepra iba en busca de la igualdad. De cabeza se lo pierde el defensor de Rosario Central. Una muy buena oportunidad que no pudo ser.
atento el número uno, Canalla, para rechazar la pelota. Un cambio en Newell's. Se entra a la cancha el número 18, Nazareno Funes. Y un cambio también en Rosario Central. Ingresa con el número 14, Agustín Casafus. Se retiraba Alexis Aguirre. El muy buen remate que se apenas desviado por el palo izquierdo del arquero. A la cancha el número 18. El turno de Ignacio Russo. Maloski, el arquero canalla, lleva 4 encuentros sin recibir goles y en los últimos 6 solo le hicieron 2. Un muy buen presente también del número 1, canalla. El desborde del número 10 y abajo del arco se lo pierde el delantero de Rosario Central. Último, último cambio en Newell's. A la cancha el número 16, Ramón Ledesma. Se retiraba Mateo Macari. Central insistía, pero no estaba preciso en los metros finales. Último cambio en el canalla, Santiago Ibáñez se retira. Ingresa para retirarse Martín Parada. Llegó el gol, entonces, el esperado Agustín Príncipe, el delantero, el número 9, el goleador, que revolea la camiseta para todos lados. Define por arriba del arquero tras una serie de confusión en el área chica leprosa. El número 9 lo aprovecha, olfato goleador, la peleó hasta último momento y Rosario Central se imponía 2-0. Un canalla que se encuentra segundo con 33 puntos, a 6 de Boca. Newell se encuentra en el puesto 25 con 15 puntos. El canalla pelea la categoría. El festejo también de la sexta división fue victoria de Rosario Central. Las tres categorías mayores obtuvieron el clásico. Los festejos que aún deben seguir en Granadero Baigorria. Como pudimos ver, Rosario Central se impuso en sus tres categorías mayores. Ahora vamos con los amigos de Fantasy. Tras la misma está aquí con nosotros Matías Pusilico, delantero de Rosario Central, que tuvo un fin de semana soñado. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Muy bien, seguimos en La Cantera TV y en esta ocasión nos visita Matías Pusilico, delantero de la séptima división de Rosario Central. El fin de semana pasado tuvo una tarde soñada donde la séptima canalla goleó por 3 tantos contra 1 a Newell's y él fue el autor del hat-trick. Los 3 goles estuvieron en los pies de Mati Pusilico. Matías, gracias por visitarnos acá en La Cantera TV y un gusto tenerte. Hola, buenas tardes. Un gusto de parte mía. Bueno, Mati, ¿cómo fue ese momento, esa tarde? Uno imagina que soñada, ¿no? La verdad que levantarse ese día y pensar en que va a convertir 3 goles y ser el autor de la victoria, el jugador destacado, imagino que algo soñado. Sí, algo muy soñado. Siempre quise hacer un gol a Newell y cuando se dio metí 3. ¿Este fue el primer clásico que le convertís a Newell? Sí. ¿Y cómo, qué sentiste después en el momento? Cuando veía que la pelota entraba una vez, que entraba de nuevo. Ah, me sentía muy feliz, porque lo necesitaba, sí. Claro, es lo que sueña todo jugador, ¿no? Sí. Más marcarla a Newell's en el clásico, algo único. Cuando te levantaste ese día, ¿qué pensaste? ¿Qué esperabas del clásico? Nada, esperaba que jugar bien, que ganemos y si podía meter un gol. ¿Y cómo lo viste al equipo en sí? ¿Crees que fue justa destacar la victoria? Sí, creo que jugamos con mucho huevo y jugamos bien el fútbol. Bueno, Mati, uno por ahí ve el clásico de primera, la semana previa, cómo se vive, cómo los mismos hinchas, los mismos jugadores. En las inferiores, ¿cómo se vive esa semana previa al clásico? ¿Se lo espera con ansias o como un partido importante, pero hasta ahí nomás? Nada, sí, se espera con muchas ansias porque el partido del clásico rival. ¿En el club te transmiten esa importancia que hay que ganar sí o sí ese partido? Sí, nos dieron charlas, de todo, la arenga antes del partido.
Eso, imagino, eso no, mucha motivación previa, motivó, ¿no? Nos motivó mucho. ¿El técnico también? Sí, también. Los dos, el técnico y el preparador físico nos re motivaron antes del partido. Bueno, Mati, un poquito yendo a tu vida personal, vos sos de acá de Rosario, ¿no? Sí, sí, de Rosario. ¿De qué barrio naciste? Barrio Hospital. ¿Cuánto hace estás en Central? A fines de 2013. Fines de 2013, ingresaste a Central, que fue una prueba. Sí, fue porque jugamos un partido contra ellos, yo jugaba en Provincial. Y perdimos 3-2, pero anduve bien. Y ahí Taylor me llamó. Taylor. Una prueba. ¿Y cómo fue? Después a los días te llaman, te dicen que quedaste. En 2013 a lo último fue y seguí en 2014 apenas empezó. Claro. Y ahí me dijeron que quedé. Y cuando te dijeron que quedaste, ¿qué sentiste? Me imagino fuiste, le contaste a tu familia. Sí, alta alegría. Una alegría terrible, imagino. ¿Vos empezaste en Provincial o antes jugabas en otro club? No, en Provincial. Siempre en Provincial, sí. De chico. ¿Y siempre fuiste delantero? En el interno de Provincial jugaba más o menos de volante y después jugaba delantero. Pero era chiquito. ¿Volante por derecha, más o menos? No, de 5. Ah, de 5. ¿Y después cuando, cómo fue ese momento que te probaron de delantero? No, porque yo pateaba así de todos lados y metía muchos goles porque le pegaba fuerte. Ah, y ahí decidieron ponerte de 9. Claro. Claro, porque pasaste de 5 a estar de 9 en constante contacto con el arco. Claro. Mati, entonces me dijiste que llegaste en el 2013 a Central. 2014 al principio. Principio de 2014. ¿Y qué técnico tuviste? ¿Te marcaron? ¿Qué significó para vos ese paso de Provincial a Central? Tuve ahí, apenas llegué, tuve a Omar Casas, o sea, al final del 2013. Y después, apenas empezó el 2014, Palma. ¿A Palma? A Palma. Después, 2015 lo tuve a Daniel Moseta. 2016 a Iván Potepán. Y ahora Ricardo Valverde. ¿Y sentí ese progreso que cada año aprendes más, te volvés un jugador más completo? Siento que sí, porque cada uno te enseña cosas diferentes. ¿Cuántos goles llevás en Central? 32. Un número importante. Sí. Y este año sos el goleador de la inferior de Rosario Central en todas las categorías. Sí. ¿Con cuántos goles? 10. 10. Eso te motiva, imagino, a seguir rompiendo la red semana tras semana. Sí. Mati, ¿en quién te reflejas? ¿Quién es tu espejo en el fútbol? A mí me gusta mucho Marco Rubén, me gusta Alario y de Europa me gusta Suárez. ¿Y solés ver videos de ellos, tratar de imitarlos? Sí. Veo las diagonales, los pivoteos, todo eso. Y después tratar de imitarlo, imagino. Sí. Cuando hace un gol, tratar de reflejarlo en Alario, en Rubén, en Suárez. Sí. ¿Ves mucho fútbol? Sí, ¿te gusta? Me encanta. Bueno, Mati, ¿cuál es tu sueño en el fútbol? ¿A qué aspirás? Ah, mi sueño es llegar a primera en Central y jugar en la selección. Y después irme a Europa. Después pasar a Europa. Claro. ¿Cómo ves a la séptima de Central? ¿El presente está peleando el campeonato? Por eso el partido contra Newell fue decisivo, pues estaban los dos con la misma cantidad de puntos. Una fecha crucial. Sí, ellos tenían 3 puntos más. 3 puntos más. Y ahora estamos los iguales. Sí, yo creo que si seguimos jugando como el otro día, vamos a tener muchas chances de pelear el torneo. ¿Se mira la tabla o se va partido a partido? ¿Se sueña con salir campeón? Sí, siempre. Encima tuvo una seguidilla de rivales difíciles, Central. Sí. Racing, Newell's. San Lorenzo. Complicado. Sí. Bueno, Mati, vamos hoy con un ping-pong de preguntas y respuestas para ir cerrando la nota y conocerte un poco más. Como por ejemplo, una profesión que no sea el fútbol. Me gustaría ser profesor de educación física. Siempre vinculado al deporte. Sí. Un deporte que no sea el fútbol. Rugby. ¿El rugby? ¿Probaste en Provincial? No. ¿No? Pero está pendiente. Está bueno. ¿Una película? Terminator. ¿Videojuego preferido? El FIFA 17. ¿Juega mucho? Sí. ¿Con los pibes también? Sí. Ah, amigo. ¿Comida preferida? Milanesa con papa. Está bien. ¿Una liga en la que quisiera jugar? La Inglaterra. ¿En Inglaterra? ¿Por qué? ¿Tenés un porqué? Porque hay muchos buenos jugadores y muy buen equipo. ¿Y cuál es tu equipo? ¿En el equipo que elegirías jugar en Inglaterra? Manchester City. El City. ¿Ahí no lo seguís? ¿Agüero?
Sí, pero no, ya no, no soy parecido. Identificado. Claro. Claro, tienen distintas características. Eso. Bueno, Mati, como agradecimiento, fuiste el jugador destacado del clásico. La gente de Fantasy Impresiones te regala una remera de la Cantera TV. Como agradecimiento y bueno, como motivación para seguir adelante y rompiendo la fecha tras fecha. Bueno, dale. Muchas gracias. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Le mando un saludo a mi familia, que me apoyan todo. Y a mis amigos de Provincial. Bueno, Mati, muchísimas gracias por haber venido. Dale. Pasaba entonces Matías Pusilico, delantero de la séptima división de Rosario Central. Este bloque se lo agradecemos a Fantasy Impresiones. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341, 424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Tuvimos muchísimo material para compartir con ustedes. Pueden volver a ver lo que fue la jornada del Clásico en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Lo vamos a estar compartiendo en Facebook, también en Twitter. La próxima fecha, rápido, Rosario Central estará jugando ante Vélez y Newell's estará jugando ante Sarmiento. Esta será la fecha número 17. Las mayores en Ciudad Deportiva Canalla, las menores de visitante, las menores leprosas en Bellavista y las mayores también de visitante en Junín. Nos volveremos a encontrar el próximo martes en esto que es La Cantera TV. Muchísimas gracias.